Es un día muy hermoso en el hogar de Pony y Kuka se dirige a la fiesta muy hermosa que le tienen preparada a nuestra amiga Candice White Andri, que está de cumpleaños, la más hermosa. ¡Feliz cumpleaños, pecosa! La 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 la, si me buscas tú. ¡No, Miena! ¡No hagas eso, Miene! ¡No, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! ¡Pecosa! ¿Qué tal, mi pequeña pecosa? Todo estuvo perfecto, ¿no, pecosa? Te queremos muchísimo y te hicimos esta bella fiesta para ti. Y también traje a todas mis amigas para que me acompañaran. ¡Ay, tan bellos! ¿Y quién apagó las luces? No sé, pecosa. Creo que por cuestiones de presupuesto, pero no te preocupes. Que tengas un cumpleaños muy maravilloso de tu amigo Terres Cranchester. Y también mi mamá, Eleanor Baker, te mando muchos saludos, porque te quiere bastante. Claro, ella es tu suegra. Y bueno, te deseo lo mejor. Gracias, Terry. Ahora siguen mis palabras, Candy. Yo también estoy muy contento el día de hoy por ser tu cumpleaños. Y estaba guardando la mejor parte, pero creo que el único que va a partir bizcocho aquí será Terry. ¡Qué afortunado! Candy, hemos pasado muchas aventuras con nuestros amigos. Y el día de hoy quiero desearte lo mejor. Quiero desearte que tengas prosperidad. Que puedas encontrar todos los éxitos y los triunfos en este camino. Que en tu vida puedas tener mucha prosperidad. Y recuerda, Candy, dispones de muchos amigos que te queremos. Todos te queremos y te apoyaremos. Sobre todo yo que dispongo de cantidad de dinero y de mansiones y propiedades. Yo, William, Albert, Andri, siempre estaré para ti, pequeña. Recuerda, eres mucho más hermosa cuando ríes que cuando lloras. Gracias, Albert. Albert. Pequeña. Albert. Pequeña. Albert. Pequeña. Ay, Candy, tú sí me sacas lo mejor. Eres una niña encantadora y por eso todos te queremos muchísimo. Sigue el turno de mi tía abuela, que también te quiere preparar unas buenas palabras para ti. Candy, el día de hoy es una ocasión muy especial, Candy. Y estoy muy orgullosa de ti. Te has ganado el respeto y el amor de toda la familia Andri. Y el día de hoy te deseo lo mejor con todo el cariño. Y también te deseo que tengas mucha prosperidad. Al principio sé que no me caías bastante bien, pero me he dado cuenta que eres una persona que tiene un gran corazón, valores y principios. Y eso enaltece a nuestra familia. Así que, de tu tía abuela Elroy, te deseo lo mejor. Gracias, tía abuela. Eso es lo máximo. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere darle palabras a nuestra hermosa Candy? ¿Yo? ¿Quién es yo? Nuevamente, Terry Cranchester. Ay, no, pero Terry, ¿vas a repetir otra vez palabras? Sí. Candy Pecosa, tú sabes que eres el amor de mi vida y siempre estaré para ti. Recuerda, siempre estaré para ti. No lo olvides jamás. Jamás, por favor. Así es, mi Terry. Sí. Yo. ¿Sí? Mucho gusto a todos ustedes. Que tengan un lindo día. Mi nombre es Kuka. 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 Continúa, Kuka. No tengas miedo. Aquí estamos todos. La tía Elroy. Archie. Lastimosamente no se encuentra Steer porque se fue de vacaciones, pero aquí estamos todos. Sí, pues como decía, me llamo Kuka. Y pues me gusta andar en bicicleta y todo. Ay, Kuka, ponte seria. No, sí.
Lo que pasa es que soy algo tímida, pero bueno. Candy, yo te quería desear un feliz cumpleaños, que tengas mucha prosperidad y salud. Y pues, Clean, que tenga muchos cachorros. Y ahorita como eres enfermera, te deseo lo mejor, que tus pacientes siempre lleguen con buena salud, aunque obviamente la gente que vaya, pues, porque está enferma, pero ojalá puedas solucionar todos sus problemas con prontitud, ¿me entendiste? Y te deseo lo mejor de tu amiga, la que más te quiere, con amor, Cuca. Bravo, Cuca. Eres sensacional, increíblemente. ¿Quién más quiere decir algunas palabras? Yo, permítame la palabra, por favor. Señorita Candy, es un placer para mí estar aquí en esta fiesta suya. Muy elegante. Mi nombre es George, para los que no me conocen. Y pues soy el ayudante en todo sentido y ocasión de nuestro querido William Albrandri. Soy el que administra sus negocios y demás. Para los que no me conocen, mucho gusto. Candy, te deseo lo mejor y mucha prosperidad y salud. Que sigas cumpliendo muchos años más y que triunfes y te llenes de prosperidad. Recuerda que aquí lo tienes todo y tienes muchos amigos que te quieren bastante. ¿Quién más quiere decir algunas palabras para nuestra amiga? Candy, Candy, yo. Sophie Cruz quiere decirle algo a Candy. Sí, Candy, 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 libro bonito, bonito libro, Candy, Candy. Ay, Dios mío. Ay, pequeña. Ay, no, qué cumpleaños tan hermoso. Pero déjela terminar, por favor. Sí. Mira, con todo respeto, yo no me he reído de ti. Lo que pasa es que me acordé de un chiste sensacional. Bueno, pero después se los contaré, muchachos, porque la fiesta continúa. Con todo respeto, continúa. Sí. Candy, Candy, libro bonito, bonito libro, Candy, Candy. Candy, Candy, libro bonito, bonito libro, Candy, 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 libro bonito, bonito libro, Candy, 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 libro bonito, bonito libro, Candy, 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 libro bonito, bonito libro, Candy, Candy. Candy, Candy, te quiero mucho. Soy tu mejor amiga y tu admiradora de tu amiga Sophie Cruz. Con mucho cariño, de tu amiga Sophie Cruz. Te quiero muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Sophie Cruz, por estar siempre con nosotros. No entiendo por qué tu familia se ha empeñado en alejarte de nuestro amigo Steimer. Él no te ha hecho absolutamente nada y recuerda que él siempre estará para ti, apoyándote y dándote lo mejor. Así es, Pecosa. Yo, Terrence Granchester, confirmo que Steymar es una buena persona y él no se mete con nadie. Bueno, ya no digo más. Bueno, ¿y ahora quién quiere decir otras palabras? Pues mi nombre es Odette. A mí me llaman la chica de Terry. Y pues yo escribí un libro que se llama. ¿Cómo es que se llama mi libro? A ver, mi libro se llama. Tengo un libro muy bonito. Mi libro se llama. Espera, recuerdo. Mi libro se llama. Tengo que buscar en mi agenda. No me demoro nada así, chicas. Es que pues estamos en tiempo real, pero no me demoro absolutamente nada. Voy a buscar aquí mi libro. Ah, creo que se llama Deuda Saldada. Sí. Me acordé. Es que yo tengo un libro que se llama Deuda Saldada. Deuda Saldada. Y pues yo creé un libro que se llama Deuda Saldada. Y mi nombre es Odette, la chica de Terry. Me pueden buscar. También hago pues fanfics. Y también tengo un canal en YouTube por si me quieren buscar. Yo me llamo Odette, la chica de Terry. Con mucho gusto para todos ustedes. Estoy a su disposición. Recuerden que los quiero muchísimo. Y pues doy toda mi entrega y cariño y amor para todos ustedes porque ustedes son lo máximo. Soy Paulina. No, pues Candy, tú eres increíble. Todos te queremos y eres lo máximo. Yo. Mi nombre es María Estrada. No, pues, fascinada con todos los fanfics increíbles.
Y pues, estoy mal, está que se hace la del partner al llegar a los 10 minutos, pero es impresionante el cariño de la gente y estamos siempre ahí. Yo, Candy, yo, Candy, yo. Bueno, otra vez démosle la oportunidad a Sophie Cruz para que ella termine nuestra charla. Candy, Pero ¿por qué te ríes, pequeña? Es que me da nervios. Ay, no. Sí, mira. Candy, Candy, libro bonito, bonito libro. Candy, Candy. Te quiero muchísimo. Gracias, Sofi. Todos te queremos muchísimo, Sofi. Queremos a todas nuestras amigas que han venido el día de hoy. Otras no se han animado a decir algo porque, pues, a lo mejor les da pena, pero bueno, ya que todos están aquí, les deseo lo mejor. Y tuvieron la disposición de venir todas nuestras grandes amigas: Paulina, Jode, Cuca, María, Sophie Cruz, Elena Beatriz, Gladys Aquilmer, Eli, Ana Lara y Yolanda Olvera. Olivera no, Olvera. Con mucho cariño. Y ya para despedirnos en esta velada y en este día tan especial, un gran saludo, un abrazo para todos nuestros amigos. Le deseamos a nuestra pequeña y hermosa Pecosa un cumpleaños inolvidable. Muchísimas gracias por entretenernos día a día con cada historia, con cada fanfiction que disfrutamos al escuchar. Nos entretiene y nos aísla de lo que es el mundo real. Mundo real lleno de prejuicios, de mentiras, de falsedades. Pero aquí todos somos unos y somos amigos. Nos respetamos, nos amamos y siempre estamos el uno para el otro. Feliz cumpleaños y que cumplan muchísimos más. Y si este video les gustó, por favor compártanlo en las redes sociales, que me ayudaría bastante. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.